rutina prevuelta habitual suele ser llegar al campo de golf más o menos 2 horas antes de mi hora de salida. Suelo ir al fisio a estirar y hacer unos ejercicios de movilidad más o menos entre 20 y 30 minutos. Y luego pues cuadro para la comida, me doy 15 minutos para comer y más o menos hora y cuarto para practicar. Y esa hora y cuarto que tengo para practicar la divido en tres y le doy un tercio al pad, que es lo que suelo empezar, otro tercio para dar bolas otro tercio para aprovechar, y luego lo último que hago es dar bolas. Y justo antes de ir al tee, pues voy al putting green si está cerca del tee el 1 y vuelvo a tirar 2-3 pads o 2 chips alrededor y ya listo para jugar. Venga, cuando hago ronda con mis colegas, bueno, seguramente les pida perdón por llegar tarde. Luego, pues si tenemos hueco y hay que salir directo, pues se sale directo, y si no, pues si puedo pegar 10 bolitas antes de salir y tirar 2 pads, bien, y si no, pues nada, a moverse un poquito en el tee y hacer muchos swings en el tee 1. Bueno, yo normalmente voy algo así como hora y cuarto a calentar, a practicar un poquito antes de salir, pero siempre antes que eso me miro las banderas, tengo claro cómo voy a plantear el campo. Y ya cuando voy al campo de prácticas, pues tengo ahí el espejo en el putting green puesto para chequear mi alineación. Luego también tengo unas puertas por donde tengo que pasar la bola, simplemente para corroborar que la bola está saliendo por el sitio, sobre todo en pads caída, al final que salga por el sitio es lo más importante. Luego hago un drill también de toque, de 3, 6, 9 y 12 metros, la tengo que dejar entre el hoyo y 3 pies pasado el hoyo, si no, no puedo acabar el ejercicio. Luego ya me voy a pegar bolas. Cuando pego bolas normalmente le pego al 60-70%, no intento ir demasiado a full, digamos, porque bueno, me ayuda luego a ir al campo pues más tranquilo. Y luego ya me voy a la zona de approach, hago todo tipo de golpes, bunker, rodados, calle, bueno, un poco de todo para tener el feeling, y luego ya pues si tengo tiempo tiro 3 o 4 pads más, pero si no ya voy directo al tee del 1. Bueno, para mí ir al campo de golf, tanto si es solo o con colegas o en torneo, me gusta estar centrado, contarlas, y para mí algo que es muy importante son las estadísticas, y no es nada raro que en días que juego así para pasarlo bien también esté haciendo las estadísticas y sabiendo pues bueno, todos los detalles que pueda analizar. Intento pues bueno, hacerlo todo lo más parecido a competición.